El asedio de París trajo consigo una de las armas más esperadas en Assassin's Creed, que son las espadas de una mano. Y bueno, sin duda es un arma que yo sé que muchos te están esperando a poder utilizar de una forma correcta dentro del juego y que bueno, también quieren un build que sea muy poderoso. Entonces no te preocupes que en este video veremos el mejor build para las espadas de una mano. Bonsoir, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, sí, en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla, en donde como ya te mencioné, vamos a hablar todo acerca de un hermoso build para las espadas de una mano. Finalmente, después de analizar este tiempecito, después de que terminó el asedio de París, obtener todas y cada una de las espadas de una mano y analizar qué es lo mejor para ellas, finalmente creo que les tengo un build que a muchos de ustedes les va a gustar y que tiene un gran uso en el juego y con el cual pueden hacer una gran cantidad de daño. Entonces, si quieren aprender cómo hacer este build, todo lo que necesitan y más, quédate pendiente. Pero bueno, antes de empezar, recuerda como siempre, estás disfrutando todo el contenido que te estoy trayendo, me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video y bueno, me comentas qué te parecen estos builds que te voy a enseñar para la espada de una mano. Pero bueno, vamos a ver estos builds. Ahora, como ya te mencioné, dentro del juego tenemos 4 espadas de una mano. Sí, tenemos 4 espadas de una mano y bueno, cada una tiene diferentes efectos que sí te pueden servir dentro del juego. Pero dentro de la lista de estas 5 espadas de una mano que tenemos hoy en día en el juego, creo que hay 3 que sí destacan frente a las otras por los buenos efectos que tienen en el juego. Son espadas que se pueden acomodar a cualquier uso que tú le quieras dar en el juego y la verdad pueden ayudarte a hacer diferentes builds que sean muy sencillos para ti. Por ejemplo, la joyosa. La joyosa es una gran espada de una mano que tenemos y bueno, esta espada se va a enfocar al 100% en un build de veneno. No te digo que es el mejor build que puedas tener, ya que vas a requerir tener una armadura que se enfoque a veneno. Y como sabemos, tristemente, estas armaduras de veneno están detrás de, pues, un paywall, donde tenemos que pagar para conseguir tanto la armadura Draugr como la armadura mítica. Entonces, por eso yo creo que la joyosa es un arma que podemos dejar un poquito de lado, aunque tiene un muy, muy buen efecto, y con el cual puedes hacer un build de veneno muy, muy fácil. En cambio, ya hablando de las espadas de una mano que yo creo que tienen un gran potencial dentro del juego y con el cual vamos a basar los builds que te voy a enseñar hoy, la primera es la espada anillada. ¿Y por qué digo que la espada anillada es tan buena? Porque esta espada aumenta tu probabilidad de crítico tras esquivar. Este tiene un efecto de 2.5 segundos y al instante que tú esquives te va a aumentar 30 puntos de probabilidad de crítico. Entonces te puedes dar cuenta, tienes un gran aumento de crítico tan solo con esquivar a un enemigo. Y bueno, por el otro lado tenemos la mejor amiga de esta espada, que es la Durandarte. Y yo creo que esta espada es increíble porque tiene un efecto muy muy bueno, en donde aumenta tu probabilidad de crítico con un 85% de salud o más. Entonces tú al tener un 85% de salud vas a tener una bonificación de 20 puntos de probabilidad de crítico. Y bueno, ya te lo he mostrado en varios videos que la probabilidad de crítico puede hacer un gran daño dentro del juego. Entonces combinando estas dos espadas, créeme que puede hacer una gran cantidad de daño en el juego. Y bueno, lo vas a poder ver ahorita con algunos builds que tenemos con diferentes armaduras. El primer build que te voy a enseñar es el ya clásico build que yo tengo, que bueno, yo creo que este va a ayudar muchísimo a que el efecto de la Durandarte siempre se mantenga, pues en ese gap del 85% de vida, porque siempre vas a necesitar tener ese 85% de vida para hacer una gran cantidad de daño con esa probabilidad de crítico. Entonces lo que te voy a recomendar justamente es el build que yo siempre he utilizado: 2 piezas de la armadura gótica y 2 piezas de la armadura druídica. Con esto créeme que no vas a perder casi nada de vida y en caso de que recibas daño vas a poderla recuperar muy fácilmente. Yo lo tengo equipado 3 piezas de la gótica y 2 de la druídica. Ahí depende mucho de qué piezas tengas tú y bueno, qué uso le quieras dar dentro del juego, cuáles son los estilos que más te gustan. En cuanto a runas para las armaduras, la verdad aquí es muy muy sencillo. En la armadura te tienes que enfocar al 100% en lo que yo siempre te he mencionado: armadura, salud y resistencia a pesados, ligeros o a distancia. Esas son las 5 runas que siempre tienes que buscar directamente para equipar en cualquiera de tus armaduras para bueno, tener el mayor provecho posible sobre estas. En cuanto a la runa especial que le podemos poner al torso de nuestra armadura, aquí te puedo recomendar la que yo uso, en donde tienes un aumento de resistencia a distancia al golpear enemigos con remates, o bueno, poner una runa de brigantina donde tendrás un aumento de velocidad cuando te rodeen 2 o más enemigos para bueno, poder moverte más rápido y hacer más rápido los combos con Eivor. Yo creo que esta es la mejor opción que puedes tener y la que debes utilizar en cualquier build que tú tengas con cualquier armadura. Ahora, en cuanto a las armas, aquí es muy importante la runa especial que tú le vayas a poner a tu arma. Por ejemplo, las dos runas que yo te puedo recomendar al 100% que le
le pongas tanto a la joyosa como a la otra arma, es la runa de la furia encadenada, porque aumenta tu ataque con cada golpe hasta 10 veces, o la runa de la perfección encadenada, en donde aumenta tu daño crítico con cada golpe igual hasta 10 veces. Yo creo que es importantísimo que al menos tengas una espada con cada una de estas runas, o bueno, estas runas repetidas en estas dos espadas para hacer el mayor daño posible. En cuanto a las runas que tenemos aquí abajito, lo único que tienes que buscar es probabilidad de crítico, daño crítico y ataque. Son las tres runas que debes de buscar para ponérselas aquí. Recuerda poner las que tengas mejores stats en todo tu stack. Y bueno, créeme que con eso vas a tener bien preparada tu Eivor para que haga una gran cantidad de daño. Pero bueno, para que veas cómo funciona, vamos a ver el clip. Haz una gran cantidad de daño, y como te digo, lo importante aquí es desviar y al mismo tiempo tener la salud hasta arriba, para bueno, así poder activar siempre el efecto de la probabilidad de crítico cuando tengas arriba de 85% de vida. Ahora, también tenemos otro build que se puede beneficiar mucho de esto, pero aquí vamos a hacer un ligero cambio con una armadura que me ha dado mucho de qué hablar y que la verdad tiene un gran uso en el juego, cuando bueno, yo creía que era una armadura muy muy X. Y sí, te estoy hablando de la armadura de paladín, muchachos, y porque nosotros nada más vamos a necesitar el primer efecto de la armadura, en donde los ataques cuerpo a cuerpo consumen más resistencia e infligen más daño. Entonces tú puedes mantener el anterior build que te dije, y aquí tú puedes decidir si utilizar la armadura druídica o la armadura gótica como acompañante de la armadura de paladín. Yo en mi caso decidí utilizar la armadura de paladín junto con la armadura druídica, para así cuando golpea a los enemigos pueda restablecerme poco a poco la vida. Entonces yo creo que esta es la mejor opción que tú puedes utilizar. En cuanto a las runas, sigue lo mismo que el anterior build, y bueno, ve lo que puede hacer esta armadura. Pero parece, la verdad hace un daño bestial la armadura de paladín, ¿no? Sin duda yo creo que es una armadura que me ha sorprendido mucho y que yo creo que vamos a poder sacar muy buenos builds, no solo para las espadas de una mano, sino para otras armas que tenemos en el juego, que bueno, pronto te voy a enseñar esos builds supremos. Pero bueno, como siempre, ponme ahí abajito en los comentarios qué te parecieron estos dos builds que te traje acerca de las espadas de una mano. Para mí, estos son los mejores builds que podemos tener hoy en día para estas armas, en donde se les puede sacar un mayor provecho y con el cual puedes sacar una gran cantidad de daño y que bueno, pueda ser un poquito divertida tu experiencia de juego en Valhalla.
Pero bueno, como siempre, ponme ahí abajito si tú tienes otro build, si recomiendas otro, si te gustan los que te enseñé o más. Pero bueno, como siempre, el tío Zainia, tanto las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú necesitas sobre Assassin's Creed Valhalla y otros juegos aquí en el canal, que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos en Twitch, donde la estamos pasando increíble. Estamos jugando varias series. Te quiero invitar a que vengas a mi canal de Twitch para que veamos la nueva expansión de Ghost of Tsushima, la isla de Iki. Estás más que invitado para que pasemos un muy buen rato y saquemos unas muy buenas risas. Recuerda que mi canal de Twitch lo tienes ahí abajito en la descripción, o bueno, lo viste aquí en pantalla. Pero bueno, como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Zainia a seguir creciendo. Si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video, y bueno, me comentas qué te parece todo lo que hemos visto hoy acerca de estos builds para las espadas de una mano. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video, y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos!